Programa es presentado por Bios Vision, lo mejor en tecnología digital para usted. Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill. El programa de hoy dedicado al virus del Zika. Yo soy Laura Estrada y estás disfrutando de Chic Magazine. Ahora les traemos la segunda parte de los datos que debes conocer sobre este virus. Cinco. ¿Cómo saber si ha sido infectado? Aunque no existe una prueba específica ampliamente disponible para identificar el virus Zika, los síntomas de la enfermedad son similares a las experimentadas durante el dengue o la fiebre amarilla y puede reaccionar de forma cruzada con las pruebas de anticuerpos para el virus. Se debe enviar una muestra de sangre y tejidos a un laboratorio avanzado dentro de las primeras semanas de la infección. Sin embargo, solo una de cada cinco personas infectadas experimentan algunas diferencias notables, incluyendo fiebre, erupciones cutáneas y dolor en las articulaciones. 4. Preocupación del mundo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que el Zika se ha extendido de forma explosiva y se ha previsto que con el tiempo se extenderá a todos los países de América, principalmente por el paso de los turistas por estas zonas, excluyendo Canadá y Chile continental, pero es probable que se propague en estos dos países. Como no existe una vacuna disponible contra el Zika, las autoridades de todo el mundo se han centrado en el control del mosquito y han instado a los países para trabajar juntos en un esfuerzo de frenar las tasas de infección. Naciones de todo el planeta han pedido a sus residentes a dejar de viajar a zonas infectadas con Zika, y Canadá ha pedido a sus donantes de sangre retrasar la donación durante al menos un mes si recientemente han viajado a zonas afectadas. 3. ¿Cómo afectará a los Juegos Olímpicos de Río? Existe una preocupación real dentro de la Organización Mundial de la Salud y de otros asesores médicos en relación con los próximos Juegos Olímpicos que se celebrarán en Río de Janeiro, ya que este virus por primera vez llegó a Brasil durante la Copa Mundial de Fútbol 2014. Algunos expertos creen que los Juegos Olímpicos contribuirán de manera significativa a la propagación del Zika, con alrededor de 500,000 de personas que se espera que viajen a Río para estos Juegos. 2. La cura. Aún no existe cura para el virus del Zika. Con el tratamiento se centró en el alivio de los síntomas. Del mismo modo, no existe cura para la microcefalia, aunque hay avances para asegurar que los pacientes sean capaces de vivir con esta enfermedad. A pesar de que la enfermedad se asemeja a la fiebre del dengue, los expertos estudian si alguna vacuna podría adaptarse. Compañías como Onivio, Hawaii Biotech, GSK y Sanofi están en distintas etapas de desarrollo de la vacuna. Pero recientemente Sanofi ha subrayado el enfoque actual. En una declaración dijo: "Hay demasiadas incógnitas sobre el Zika que no permiten de forma fiable la capacidad de investigar y desarrollar una vacuna efectiva en este momento". 1. ¿Cómo terminará todo esto? Se espera que los científicos continúen desarrollando la cura. Se dice que esta enfermedad afectará a un máximo de 4 millones de personas en toda América en el 2016. Por ahora, la atención se centra en la contención en lugar de curar, por lo que los Juegos Olímpicos de Río 2016 se convierte en un motivo de alarma. No está claro por cuánto tiempo los países afectados se privarán de embarazo y la manera que esto afectará a la población nacional en el futuro. Por otra parte, es probable que continúe hasta que la amenaza del Zika se haya reducido significativamente, lo que es claro una mala noticia en términos de turismo internacional, reduciéndose los viajes. Por el momento, los países de todo el mundo están trabajando para evitar que entre el Zika por sus fronteras. Definitivamente siempre es bueno estar informado. Doctor Francisco Cruz, quería comentar, que usted realmente nos comentara acerca de lo que es la microcefalia. En el caso de los bebés y ahora con tanta alarma, realmente se han reportado casos es en Brasil, no en los demás países. Sí, en realidad el único país que ha reportado la asociación y además del aumento en la incidencia de microcefalia es en Brasil. Ninguno de los otros países, Ecuador, Colombia, Venezuela,
en México, en el Caribe, no se han reportado casos de microcefalia, a pesar de que son países en los que hay una epidemia de Zika. Por esta razón es lo que todavía no podemos tener una asociación fija de la enfermedad del Zika, del virus del Zika, con la microcefalia, porque solo Brasil es el país que ha reportado casos de microcefalia. Ahora, en el caso del Zika, ¿cuánto tiempo posterior queda en el organismo? Bueno, eso lo que pasa es un poquito diferente. La enfermedad tiene un periodo más o menos de 2 semanas de incubación, ¿ok? Y después de esto puede tener 2 semanas de infectividad. Pero el problema no es ese, el problema es que, por ejemplo, en mi parte, en la parte de las mujeres embarazadas, el virus puede quedarse en el líquido amniótico o en el cerebro del bebé por mucho tiempo, como lo puede hacer el toxoplasma, el citomegalovirus, que son cosas que son prácticamente asintomáticas para las mujeres, pero que pueden afectar tremendamente al bebé. Ahora, ¿Cómo lo podría afectar? Con citomegalovirus y toxoplasma son problemas cerebrales. Okay. Va a tener una cabeza normal, no va a tener microcefalia como con Zika, pero va a tener calcificaciones en los ventrículos cerebrales, va a tener problemas de disminución de la materia gris. Son enfermedades que han estado por muchos años, claro, y que son muy comunes en Sudamérica, pero sin embargo no nos habíamos asustado tanto con el Zika. Porque no había sido visible. Y puede tener retardo mental. Puede tener incluso esto, cuadriplegia, puede tener una cantidad de cosas que no. Pero independientemente de eso, la parte de que tenemos que observar es, hay que decirle a las mujeres, ¿están embarazadas? Tranquilita, no puedes aterrar lo que tú tienes dentro, porque entonces ahí sí le estás provocando daño. No tienes Zika, no tienes ningún otro virus que te esté afectando. El virus es la mente tuya la que la está llevando dentro del terror. El terror. Exactamente. Ahora, también se ha dicho que el Zika puede ser transmitido sexualmente. Correcto. Sí, efectivamente, sí puede ser. Sí, hasta ahora el primer caso inclusive, de eso no nos ha hablado porque no se conoce mucho, pero la primera persona que transmitió el Zika sexualmente que se conoce fue un científico norteamericano hace 8 años. Es el primer caso. Sí, él estaba trabajando en esa área investigando otras enfermedades, sobre todo la malaria, famoso paludismo, para ver cómo se erradica, porque va en aumento a nivel mundial bastante. Hace 8 años él estaba trabajando y él llegó a su casa, tuvo relaciones con la esposa y la esposa presentó. Entonces, se enfermó. Cuando hacen las pruebas, a los 10 días, era el virus del Zika. Era el virus del Zika. O sea, fue el primer caso, fue hace 8 años. Ajá. ¿Qué puede permanecer? ¿Qué tiempo hasta ahora? Se sabe que hasta 2 meses, okay, en el semen del hombre. Uh-huh. Voy a explicar, pero estamos aprendiendo. Con el ébola descubrimos que hasta 9 meses, uh-huh, porque estamos aprendiendo, porque no nos había afectado nunca, no había habido una epidemia de ébola como la que vimos en no el 2014. Había un interés en investigarlo. Uh-huh. De hecho, vemos que casos que se curaron de ébola, aparentemente, un año después vuelven a tener ébola sin tener contacto con ningún hospedero, ni con nadie. Estamos investigando, estamos aprendiendo. Ahora, estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho los doctores. No, el pánico es lo peor que podemos tener. Y desgraciadamente los medios, en vez de educar, están creando un poco de pánico. ¿En qué sentido? Veo que todos los días reportan tanta cantidad de casos en Miami-Dade y tanta cantidad en la Florida. No. ¿Sí deberíamos tener un pánico ahora en la Florida? No, deberíamos estar informados. Mira, uh-huh, deberíamos estar ocupados en vez de preocupados. Exacto. ¿Ocupados en qué? En cómo combatir el mosquito ahora. Si combatimos el mosquito ahora, no vamos a tener epidemia, no de Zika, no, ni de dengue, ni de chikungunya, porque si combatimos el mosquito ahora, cuando vengan las etapas como marzo, abril, mayo, que son más cálidas, que le gusta al mosquito vivir, uh-huh, si lo atacamos desde ahora, no se puede reproducir en esa magnitud y vamos a evitar muchas enfermedades. Eso es lo que digo yo, es estar ocupado. Si en las casas tenemos reservas de agua clara, sobre todo, el Aedes vive en aguas claras, no aguas turbias. Si tenemos reservas de aguas claras, botémoslas, eliminémoslas. Si tenemos, a veces por nuestras creencias religiosas, muchas personas ponen vasos de agua en alto. Revisémoslos constantemente porque ahí el Aedes crece muy fácil. Las matas de malanga, que son muy lindas, que las ponen a flotar en el agua, ahí se esconde el mosquito y se reproduce. Todos son tips que podemos hacer ahora y evitar nosotros, como digo yo, el primer ejército a nivel de la casa, cómo combatir al mosquito, a pesar de que el gobierno va a fumigar y todas las labores del gobierno, nosotros a nivel de casa, ver cuáles son los posibles reservorios que el mosquito puede vivir para evitar su propagación y así muchas enfermedades. Exactamente, muchas enfermedades. Como usted dice, que nos ocupemos en nuestra casa. ¿Qué ahora podemos hacer nosotros en nuestra casa? Hacemos otra pausa comercial. Al regreso, bueno, vamos a hablar también de los Juegos Olímpicos en Brasil, que ahora también como que se quieren suspender. Y de cómo es el mosquito, porque el dengue era patas blancas. ¿Cómo es el del Zika? Al regreso de la pausa comercial.
Este programa es presentado por Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill.